¿Crees que esto lleva afuera? Puede ser. Está muy alto para impulsar. Quizá haya otra manera de llegar. Sí, estoy bien. Culpa mía. Quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Pues... está complicado. Sí. ¡Chasqueadores! Oye, esto no se mueve. Venga, largo de aquí. Sam, no te separes de él. ¡Henry, tenemos que largarnos! ¡Cuida de él! ¡Venga! Todo irá bien. Sí, lo sé. Muy bien, vamos. A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale. Quédate detrás de mí. Si yo corro, tú también.
Lo hiciste. Debemos seguir. ¿Estás bien? Ya. Dijo que había un montón por aquí. Personas, dijo. Eso parece. Mira este sitio. Parece una clase. ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo. Dios sabe que no lo merecían. Venga. Ya está. Buen trabajo. ¿Es él? Vamos. ¡Joel, son ellos! ¡Sam! ¡Oh, menos mal! ¡Sigamos corriendo! ¡Una puerta por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Eli, aléjate de la puerta! ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Sam! ¡Ha cruzado! ¿Y aquí? ¡Sam! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! ¡Venga! ¡Todos arriba! ¡Vamos!
Dame impulso. Quepo por esa ventana. ¡Abre desde el otro lado! ¡Y rápido! Vamos, Sam. Aquí no te vas a quedar. ¿Y tú? Estaré bien. Vamos, adelante. ¡Preparaos! Ya vamos. ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado. ¿Dónde está la torre? Queda poco. Venga, vamos. ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Mira eso. Sí, ¿qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados. Estarías orgulloso. Sí. Ha sido una auténtica locura. Oh, ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Mi amiga, Marlene, le pidió que me llevara a los niños. ¿Parece que es de baile? Sí, bueno. Ahora lo mandaré. ¿Verdad, yo? Era este sitio sin infectados. No puedo ni imaginar. Dispararemos a todo lo que se mueva. Mucha gente buena vivía aquí. En los primeros meses tras el brote, saquearon todo. Todo el mundo se volvió paranoico. ¿Recuerdas eso, Joel? Solo tenía 5 años cuando estalló el Cordyceps.
No recuerdo mucho. Pero sí que vivía en un barrio igual que este. ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente. No sé, lo que más recuerdo es el olor. Es raro. Creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. ¿Encuentras algo? Gracias. Está bien, adelante.
¿Alguien más tiene hambre? Sí. Oye, ya pararemos cuando lleguemos a la torre de radio. ¿De acuerdo? Eli, he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Vale. Sam, ten cuidado. Sí, vale. Empieza ya. Algún día los niños serán niños de nuevo. Vamos. ¿De dónde ha salido? Creo que de la calle. Vale, quedaos aquí. ¡No! Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. ¡Ese
coche no os va a salvar. ¿Estáis llorando detrás del coche? ¿A dónde te crees que vas? ¡Vamos! ¡No voy a haceros daño! ¡Palabra de explorador! ¡Se ha ido tras la casa! ¡Aquí mismo! ¡La hostia! ¿A dónde está por ellos, chicos? ¡Aquí está! ¡Eh!
¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joel. Mira esto. Genial. Lo logramos. Vámonos.
Vale. ¡Sam! ¡Henry! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿En serio? Que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Sigamos! Date prisa, date prisa. Aquí sigo. ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. ¡Vamos! En marcha. Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... alquilar dos Harley y atravesar el país. Oh, tío. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana, llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Eli, Eli. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo... va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. Bueno... que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola.